El Ministerio Internacional Jesucristo, la Esperanza del Mundo y Daily Life Ministries presentan su programa Jesucristo, la Esperanza del Mundo, con la dirección del pastor José García. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Radio Audiencia, en esta preciosa tarde le damos gracias al Señor primeramente por habernos permitido estar aquí delante de estos micrófonos para llevar una palabra que Él ha regalado, Él ha dado para el día de hoy. Yo sé que esta palabra va a explotar en cada corazón, en cada mente. Y va a haber transformación y liberación por tantas cosas que han querido manifestarse en esta mañana. Yo sé que Dios tiene un propósito con usted, radioaudiente. Usted que está sentadito ahí en su casa, escuchando, ya sea por su televisor, su computadora, su radio, o cualquier medio por el teléfono, escuchando WCG o radio usted va a ser bendecido el día de hoy. Amén. En esta mañana yo le voy a pedir a mi esposa brevemente que le envíe un saludito a los hermanos que están a larga distancia, que yo sé que están ahí, son fieles a esta emisora. Bendiciones. Buenos días, Dios les bendiga grandemente desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor es la fortaleza de nuestra vida. Amén. En esta preciosa tarde vamos a darle inicio a, a nuestra programación y el tema del día de hoy, el Señor me dio este nombre que le pusiera la definición de fe. Porque el Señor es el que sabe. ¿En qué área de nuestra vida estamos escasos de palabra y a veces nosotros no sabemos cómo usar la fe correctamente? Esa es una de las razones por la cual el Señor me ha venido motivando en esta semana para que hablara acerca de la definición de fe. Y yo le voy a pedir a mi esposa que le dé lectura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad, la fe que percibe como hecho real lo que es no revelado a los sentidos. Amén. ¿Se da cuenta usted que la fe, dice en el versículo 1 aquí de esta... Yo lo tengo en la Reina Valera que dice, es pues la fe la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que tener en mente que cuando hablamos de fe, la palabra fe significa que es algo al instante. La fe no indica que es para mañana, pasado, para dos días, una semana. No. La fe exactamente de la manera que usted la va a declarar es la manera que se va a manifestar. Mire lo, lo poco de la revelación que yo le voy a dar. Escríbala porque es importante para usted. Dice, la fe es lo que nos conecta poderosamente a la realidad espiritual. ¿Se está dando cuenta usted que la fe tiene un trabajo en la parte espiritual de su vida? Es por eso muy importante cuando usted confiesa su fe y pone la fe en las cosas que desea. Dice, la fe nos conecta poderosamente a la realidad espiritual con Dios y lo hace, dice, él como una persona disponible o ya sea con el corazón abierto para revisar usted lo que él tiene para usted. Y dice, la fe es un ingrediente básico para el inicio de una relación con Dios. ¿Usted se da cuenta qué tan importante es la fe en su vida? Si la fe es tan importante en su vida, usted la tiene que usar para que la manifestación sea instantánea. Ahora, si usted espera que sea para... El futuro, entonces usted no está usando su fe. Usted está hablando de esperanza. Porque la esperanza o hope, como le dicen los americanos, es una actitud optimista, de mente basada sobre una expectación o deseo en el futuro de cumplirse. ¿Se da cuenta usted la diferencia entre la fe y la esperanza? Porque dice yo tengo esperanza que Dios va a cambiar mi situación, pero no va a ser instantánea, porque usted está hablando para una transformación lenta. Pero si usted quiere una transformación rápida, usted tiene que, usted tiene que, ¿cómo se tiene que cambiar su mentalidad. No tiene que hablar esperanza, sino que hable fe. Porque la fe es la instantánea que le va a dar el milagro al instante. Por eso cuando hay personas que usted quiere orar por ellas y están enfermas, usted les pregunta y le dice, hermana, ¿qué, le des, qué, qué, qué quiere usted que el Señor haga en su vida en esta mañana? Oh, pastor, mire. Si Dios quiere, mire la palabra que usan. Dios siempre está a la expectativa de que usted cambie su manera de hablar. Si usted no cambia su manera de hablar, usted está bloqueando su milagro. Así de fácil se lo digo. Porque la fe es para, para cosas instantáneas, no para el mañana. El mañana y el pasado ya es esperanza. Es una cosa totalmente opuesta a la fe. Leamos lo que dice Marcos, vamos a darle lectura a dos versículos. Marcos 11, vamos a leer, ponga mucha atención en estas escrituras que le estoy dando, porque el Señor va a transformar su mente y la manera de expresar, cómo hablar usted en el día de hoy. Marcos 11, 22 y 23. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios constantemente. En verdad os digo, cualquiera que diga a este monte, sé levantado y arrojado al mar, y no duda en absoluto en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, se hará por él. Imagínense usted, el versículo veintidós dice... Cuando los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio del, del padre que llevó a su hijo? Y Jesús le dice, respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios, porque él vio los milagros que ocurría. También cuando él le habló a la higuera, ellos le preguntaron, Señor, ¿y esto qué? ¿Cómo puede ser esto que desde la raíz se secó? ¿Y qué le dice el Señor? Tener fe en Dios. Si el Señor le dice a usted que tenga fe en Él, no en la persona que va a orar, no en el hombre, es en Dios, porque Él es el dador y autor de todos los milagros. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. Solo los que confían en y creen en Dios por un milagro sobrenatural, son aquellos que tienen fe en Dios y reciben su milagro instantáneamente. Es un milagro instantáneo. En el versículo 23 hay algo que me, que me llama mucho la atención y que usted lo está escuchando. A cada momento dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia usted va a escuchar personas con una mentalidad negativa. No ponen, lo, no ponen su fe en lo que Dios va a hacer, en lo que le pidan. En el versículo 23 dice, Por, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Usted se da cuenta que aquí hay dos, en este versículo hay dos cosas que tanto nosotros hacemos dentro de la iglesia como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos escasos de explicación. Bíblica acerca de lo que significa este verso 23. Mire, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere al monte, quítate y échate en el mar y no dudare, este es el ingrediente que está dañando dentro de las iglesias a todo aquel que no sabe hablar espiritualmente. Eso es lo que pasa. Por eso es que no ve el milagro manifestarse en la vida de la persona. La duda, la duda es es una piedra de tropiezo en la vida del cristiano para que obtenga lo que quiera de parte de Dios. La duda también es una desconfianza de no creer en lo que está escrito en la Biblia. O sea, la palabra de Dios y bloquea sus propias habilidades de que se manifieste el milagro en la vida suya. Amén. Amén. Ahora veamos lo que dice Romanos 10 y 17. ¿Por qué le digo esto? Porque la misma palabra de Dios le dice cómo la fe de usted puede ser aumentada. Y la clave es de que si usted no lee la palabra de Dios, o sea, la Biblia, usted no va a poder, usted verdaderamente no va a poder crecer en su fe. Que leer lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír lo que se dice y lo que se oye. Viene por la predicación del mensaje que salió de los labios de Cristo, el Mesías. El mismo. ¿Se da cuenta? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha una verdadera palabra de Dios, que usted siente que algo le está le está sucediendo dentro de usted, es el poder de Dios en el Espíritu Santo que está haciendo algo importante en la vida suya y su fe está creciendo. La fe suya no puede crecer en estar escuchando disparates que no tengan que ver con la palabra de Dios jamás y nunca su fe puede crecer de esa manera, ni mucho menos de alguien que le quiera leer una historia bíblica. Nosotros no venimos a leer la historia bíblica. Nosotros venimos a usted a impartir la, la poderosa palabra de Dios para que haya un cambio en usted y usted pueda declarar, pueda hablar de la misma manera que Jesucristo habló cuando Él estuvo predicando en el tiempo de su tres años y medio que él estuvo en esta tierra. Palabra de Dios. No venimos a darle otra cosa. Ahora veamos lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Escuche bien, ponga atención a esta palabra, porque esta palabra le va a cambiar su manera de pensar y su manera de hablar el día de hoy. Y en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se levantó y clamó a gran voz, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, que se adhiere y confía en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán continuamente manantiales y ríos de agua viva. Amén. ¿Se da cuenta usted la diferencia que hay? Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué esta, eh, se, Jesús se refiere de esta manera a todos los que lo estaban escuchando? Porque él sabía, como el día de hoy, usted que se está sentado ahí en su casa escuchando este programa y viéndome a mí por Facebook hablar lo que el Señor está poniendo en mis labios y usando esta voz para decirle a usted que la única manera de cambiar... Su vida es viniendo a Él y recibiendo de Él esta agua de vida que transforma, esta agua de vida que le hace hablar palabras totalmente diferentes y sentirse usted y pasar de muerte a vida. Eso lo hace únicamente Jesús de Nazaret es el que tiene el poder de cambiar su vida y hoy usted ha empezado con esta palabra a transformar su vida para que sea una nueva criatura y pueda hablar palabras de vida y no palabras de muerte. Y el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted se da cuenta cuando usted tan, así simplemente pone la confianza en Jesús y cree en Él, hay una transformación. Esa transformación de usted es instantánea porque el poder del Espíritu Santo está sobre usted y la está guiando esta mañana y le está dando esta revelación que nosotros le traemos impartida por esta boca que el Señor está usando para hablarle directamente a usted. Veamos lo que dice Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se da cuenta usted que cuando usted cree en Jesús usted va a conocer la verdad y la verdad viene Hacerlo libre. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios es la verdad representando lo que Jesucristo escribió en el libro de la Biblia. Usted cuando lee la Biblia de Dios, usted está hablando con el Señor. Usted está escuchando la voz del Señor cuando usted lee la Biblia. Pero cuando usted ora, el Señor le habla, usted habla con Él directamente. Hay dos cosas diferentes, pero aquí en este versículo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo usted va a ser completamente libre? Empezando desde el día de hoy, haciendo un... Un pacto con el Señor que usted va a empezar a leer la palabra y la palabra lo va a comenzar a edificar y a hacerlo libre de toda esa atadura que lo tiene a usted sordo. Usted es un cristiano sordo. Déjeme decirme, porque el Espíritu Santo es la revelación que me da acerca de ustedes que me están escuchando. Él quiere borrar y abrirle sus oídos espirituales para que usted pueda escuchar la voz de Dios claramente. Vea lo que dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, hay algo tan poderoso que usted va a escuchar hoy en esta mañana. Pero, en... pero sin fe es imposible agradarle y satisfacerle, porque cualquiera que quiera acercarse a Dios debe necesariamente creer que Dios existe y que Él es recompensador de aquellos que lo buscan con fervor y diligencia. Amén. ¿Usted se está dando cuenta aquí que el mismo versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Usted, se ha, usted ha escuchado a mucha gente que dice, yo soy cristiano, hermano, oh, pero yo agrado a Dios con mi danza, yo agrado a Dios bailando, yo agrado a Dios. Aquí la palabra de Dios no me dice eso. Lo que la palabra de Dios me está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir de que usted obligatoriamente tiene que tener fe a través de escuchar la palabra de Dios. Así es como su, su fe va a ser desarrollada en usted. ¿Para qué? Para que usted pueda agradar a Dios y crea que existe. Porque Dios no es... Una persona que se oculta de aquel que lo busca. Al contrario, su manifestación es tan pura y real que hace cambiar su manera de pensar, su manera de hablar y toda la manera de conducirse aquí en esta, en esta tierra que estamos viviendo temporalmente. Escuchemos lo que dice Hebreos ahora en el... En el capítulo 12 y versículo 2, escuche bien, póngale atención a esta palabra, no se distraiga, porque aquí usted está recibiendo palabra de Dios. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Se da cuenta usted que aquí la, esta palabra le está diciendo puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Y qué es Jesús? El autor y consumador de la fe. Quiere decir que la fe con que usted va a clamar, va a hablar y va a recibir su milagro y va a recibir la vida eterna por fe hoy, usted sí. tiene que poner sus ojos y, ma y mantenerse caminando con Él todo, toda su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, hermano que me está escuchando o oh, hermana. O oh, querido amigo, estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Ya no esté pasando su tiempo escuchando cosas que no le pertenecen, que no lo hacen crecer espiritualmente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mire usted que Jesús no... Se rehusó a ir directamente a la cruz a pagar el precio por darle su vida eterna, la cual usted goza y se llena y abre la boca y dice yo soy salvo. Sí, pero no quiere hacer el otra parte que le toca de alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios. No solo... De pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que le estoy dando viene de la boca de Dios. No viene de la boca de José García. José García es el instrumento que le está hablando a usted el día de hoy. Amén. Dice, usted y yo tenemos que imitar a Moisés y confesar palabras de bendición sobre los hijos y las hijas de Dios. Veamos lo que nos dice números capítulo 6 y versículos 24, 25 y 26. Mire cómo Moisés bendecía a los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. ¿Se da cuenta usted? Mire la, la palabra que tengo escrita yo en la Biblia, uh, Reina Valera dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y pongan ustedes paz. Mire pues qué palabras hermosas que el Señor ponía en las en la boca de Moisés, ¿para qué? Para que bendijera a su pueblo, aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que solo estaba murmurando. El Señor le dijo, "Cámbiale su manera de caminar a este pueblo. Lo tienes que bendecir de esta manera. Palabras que salen de mi boca para ellos." Y esta mañana el Señor Puso esta palabra en mi boca para bendecirlo a usted que está sentado ahí en su casa o va manejando, escuchando esta programación en la radio. Que el Señor todo lo que Él desea en la vida es que usted sea una persona bendita y que siempre en la vida brille la paz de Él sobre usted, porque la paz siempre va a caminar sobre la vida de usted y va a ser la persona bendecida de la cual él se agrada en todo sentido. Dice, cada día que Moisés hablaba palabras de bendición, fortalecía al pueblo y el espíritu de fe crecía. ¿Usted se da cuenta cuál es la razón por la cual Moisés le habló al pueblo esta bendición? Eso es lo que nosotros deberemos estar a la expectativa dentro de la iglesia cuando al final del servicio, después de haber escuchado palabra de Dios, usted debe de recibir con gozo y abrir el corazón a la bendición que Dios le envió a su pueblo en el desierto. Seamos agradecidos, personas, seamos personas agradecidas con Dios. Demostrémosle gracia cada mañana por nuestra salud, por el regalo de un nuevo día, más la vida que Él nos ha dado y el trabajo que nos da para el sustento diario. Gloria sea el nombre de Jesús, porque todo esto está atado a las bendiciones que Moisés le dio a su pueblo. Leamos ahora lo que dice el Salmo. 55, 22. Ponga mucha atención a la palabra. No se distraiga. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Usted se está dando cuenta que el Señor conoce su todo, toda la vida, cómo usted vive, qué es lo que hace y todo. Esta mañana a lo mejor usted se levantó con un problema. Esta mañana a lo mejor usted ya no haya ni qué hacer, que usted se está ahogando porque no encuentra la solución carnalmente, no espiritual a ese problema que usted tiene. El Señor le está hablando aquí a través del rey David y le dice... Echa sobre Jehová tu carga y te sostenderá y te dejará para siempre. No, Él no te va a dejar para siempre caído. Él te va a levantar. Pero ¿qué tienes que hacer? Echa esa carga. A ti no te pertenece pelearla en, en ese espíritu carnal que tienes. Tiene que ser una batalla espiritual. Cambia esa manera de pensar. Echa, clama al Señor y dile Señor. Yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Ahora te lo entrego a ti para que tú cambies esta vida mía. Cambia mi manera de vivir. Cambia mi manera de comportarme. Cambia mi lenguaje. Amén. Que pon palabras de vida en mi boca. Para que cuando yo pueda hablar con alguien, pueda ser de bendición y no de amargura, amargarle más la vida de lo amargado que se encuentra. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Veamos lo que dice el Salmo 91.7. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Se da cuenta usted que... Caerán dice a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te va a tocar. ¿Cómo te va a tocar cuando el Señor es tu escudo, tu protección, porque lo has llamado en el momento difícil, le has entregado todos tus problemas? Él lo único que va a hacer es cubrirte con sus alas como el águila cubre a sus puñuelos. Ahora leamos el versículo 11 y 12. Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Se da cuenta usted que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos, dice? Y en las manos te llevarán... Para que tu pie no tropiece con piedra. Mire esta promesa preciosa que el Señor le da a David. Y David le dice a usted en esta mañana que no se preocupe por lo que está sucediendo. El Señor va a enviar los ángeles a solucionar, ayudarlo a que usted camine, se traslade de ese lugar donde usted no puede atravesar. Los ángeles. Espiritualmente lo van a hacer, transportar a usted al lugar donde usted quiere llegar y la manifestación de su milagro lo va a tener en esta mañana. Amén, lo recibí. Leamos el versículo 15 y 16. Cuando me llamen, yo le responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Mire lo que dice: dice, me invocará. ¿Qué quiere decir la palabra invocar? Llamarlo. Usted tiene que llamarlo. Y él dice que le va a responder. Mire, así tan sencillo. Dice: Me invocaré, me llamarán. Dice, yo le responderé y con él estaré yo. En la angustia lo libraré y también lo va a glorificar, o sea que le va a dar la victoria. Cuando usted llama al Señor, Él le responde y Él va a estar con usted. Esa es la promesa grande que usted tiene esa mañana. Recíbalo en el nombre de Jesús y le va a quitar esa angustia. Y al final usted va a tener la victoria y va a ser un hombre o una mujer glorificada. Amén. Y dice que lo va a saciar de larga vida. Amén. Y le mostrará su salvación. Lo que le conviene a usted es, hermano, porque esa es la pregunta más común que se hace dentro. De tanto de las iglesias o establecimientos fuera de las iglesias. Hermano, lo miran a uno y lo primero que le dicen, hermano, discúlpeme la pregunta, no es ofensa, pero ¿cuántos años usted tiene? Y el Señor. Lo único que yo le respondo es le digo, "Hermana, el Señor con larga vida me ha me va a satisfacer porque esa es la promesa, su palabra lo dice y yo lo he creído. Génesis 6:3 dice que la vida del hombre será de 120 años. Amén. Pero si usted vive debajo de las alas de Jesucristo, usted lo busca a él. Sigue la, las ordenanzas que le da. Sea obediente a la palabra de Dios. Y usted va a tener larga vida. Usted no va a tener que andarse quejando. Ni, ni andar caminando con un bastón. Deje que el diablo camine así. Porque él es un diablo mentiroso y cojo desde nacimiento. Sea usted un hombre de Dios que hable palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 6.63, Esto es otra palabra que le va a volar, como dice, como estaban diciendo ciertas personas por ahí ayer. Dice: Ay, Este hombre dijo una palabra que me, que me, que me voló el caspero. Yo no, yo no entiendo a qué se significa, pero tampoco la quiero obtener para mi vida, porque eso, ese no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es totalmente diferente. El lenguaje de Dios me habla totalmente diferente. Creo que para mí esas palabras son de personas incrédulas que no están fundamentadas con la verdad de Dios. Escuche lo que dice Juan 663. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son... Vida. Dice: El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mire toda la palabra que yo le he recib que yo le he mandado a través del Espíritu Santo este día que usted ha recibido anterior que esta. El Señor la dio porque son espíritu y son vida. Lo va a hacer resucitar de esa muerte espiritual que donde usted anda caminando con transforme su mente. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 13. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Usted se da cuenta, querido hermano y amigo que me escuchan esta preciosa tarde, que el Espíritu Santo, Jesús mismo le habla a Pablo para que le diga a los Corintios. Y ahora permanecen, dice, solo tres cosas. Número uno, la fe. Segundo, la esperanza. Y tercero, el amor. Pero el mayor de todo, de todo lo que les estoy hablando, el mayor es el amor. Porque sin el amor, usted no puede lograr absolutamente nada. Porque ese es un mandamiento de Dios. Amar a tu prójimo y a tus enemigos. Amén. Es un mandato de Dios. Y si a usted no le gusta amar a sus enemigos, usted está perdiendo su tiempo sentado o sentada en esa banca, en esa iglesia. Porque eso no es lo que Dios dice. Dios dice y da la orden que amemos a nuestros enemigos. Y a nuestros hermanos, nos guste o no nos guste. El amor es el número uno y la fe para obtener la salvación que le va a llevar a la vida eterna. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Amén. ¿Ya escuchó usted esta palabra que son mandamientos de Dios? No porque yo se lo diga. Porque cuando si yo le digo ama a tu hermano como y a tus enemigos va a decir y este, y este hombre quién es para darme órdenes. No, aquí le estoy probando a usted que es un mandamiento de Dios y que la palabra de Dios le exige a usted, como hijo de Dios, que usted que usted menciona que es. Si usted es un verdadero hijo de Dios, demuéstrelo, sea obediente, cumpla los mandamientos de Dios y se sea fiel a ellos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Se da cuenta, C? si usted no ama a su, a su hermano que está dentro de la iglesia y solo lo anda criticando, querido hermano, usted está perdiendo su tiempo. Perdone que se lo diga, pero yo soy tan claro como el agua, porque yo le tengo que entregar cuentas al Señor de esta palabra que Él me ha entregado a mí para que hoy en día se la dé directamente a usted. Amén. Lo Dice: Y todo aquel que, que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted no ama a su hermano, no conoce a Dios. Dice: Porque no, el que no ama no ha conocido a Dios, porque. Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él esa vida eterna. Mire lo que dice San Juan, Primera de Juan 5.20. Aquí hay otro cumplimiento poderoso para usted. Y sabemos que... El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Se da cuenta, querido hermano. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios. Ha venido. El Hijo de Dios vino. ¿Para qué? Para caminar directamente a la cruz, para que por medio de ese sacrificio usted pudiera tener la vida eterna, pudiera ser salvo, porque la sangre que Él derrotó en esa, derramó. En esa que derramó en esa, en, en, esa, en esa cruz, es la que lo lavó completamente a usted, y siendo usted. Una persona llena, negra, muerta en pecado, la transformó como la nieve. Por eso que usted no tiene pasado ahora. Usted ha sido una persona limpiada totalmente como la nieve. Y por eso Él le dice a usted que usted es una nueva criatura. Y ha pasado de muerte a vida. Y Él a través de ese sacrificio de entregar a su hijo. Usted ha tenido esa vida que hoy usted la goza y se siente satisfecho y con orgullo. Usted dice, yo soy un hijo de Dios. No porque lo merecía, sino porque tanto lo amó Dios a usted y a mí que nos ha, se ha dado. Y dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para lavarnos a nosotros de toda esa inmundicia donde andábamos. Pero le damos la gracia y la gloria a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nosotros debemos de ser personas agradecidas con el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque él. Déjeme hacerle esta pregunta. Si usted no aprecia la salvación, usted no aprecia la vida eterna, ¿cuánto pagó usted por ella? Contésteme, ¿cuánto? ¿Cuánto usted pagó por la salvación? Si la Biblia dice que nosotros no merecíamos. Ese don, esa actitud que hizo Jesús de caminar a la cruz del Calvario, soportar todos esos latigazos, esa humillación, siendo escupido, por tal de que hoy en día usted saque una sonrisa y diga, Yo soy hijo de Dios, pero es desobediencia porque no quiere ni leer la palabra, ni mucho menos someterse a los mandamientos de Dios. Amén. Miramos lo que dice Lucas capítulo 19. Y versículo, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuesto de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. Y no podía ver por encima de la multitud. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jerusalén y Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ya que él era de pequeña estatura, mire lo que le, le estoy diciendo a usted. Mire este hombre, un hombre que nunca había visitado ninguna iglesia, un hombre del mundo, un hombre que aquí la Biblia no lo describe a él como hombre espiritual, pero me imagino que para tener esa sensación de conocer a Jesús y correr. Y clamar a un árbol para poder pa ver pasar al maestro, ahí le está dando a usted un ejemplo que usted jamás ha hecho en su vida. Usted cuántas veces no caminó en la calle y el Señor envió a hermanos y a hermanas y lo paró para hablarle y darle una palabra de parte de Dios. ¿Cuántas veces usted... Le dijo que no estaba interesado en escuchar eso. Yo lo hice muchas veces. Yo le decía a la gente y le tiraba la puerta en la cara a la gente porque no estaba interesado en escuchar, porque el Señor hacía tiempo que me andaba buscando para salvar mi alma, pero como yo era esclavo de Satanás, estaba en las tinieblas, yo oía nada más la voz del enemigo, pero nunca escuché la voz de Dios. Hasta que llegó el momento donde el Señor se tuvo que manifestar en mi vida de una manera poderosa. Y aquí me tienen ustedes hoy en día, aquella persona que se negaba a recibir a Cristo, que le hablaba mal a las personas que llegaban a, a quererme hablar del, del Evangelio. Y ahora me tiene el Señor aquí hablando de su grandeza, de su amor. Y de su infinita misericordia en estas ondas radiales. ¿Qué le parece a usted? Eso es lo que el Señor va a hacer con usted. Sigamos en el versículo 4 y 5. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, Sicomoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre: Saqueo. Le dijo: Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y el versículo dice: Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús iba a pasar por ahí. Usted se da cuenta de la desesperación que agarró ese hombre que hizo el sacrificio. Y se subió como él pudo. Yo puedo tener, hacer una imagen de este hombre, cómo a su corta estatura pudo subirse a ese árbol, con, únicamente con el deseo de conocer al maestro y verlo pasar por allí. Pero mire la, mire la actitud de él, tuvo recompensa, y mire cómo Dios lo recompensó a él. Y dice el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿A cuántos de ustedes hoy que están sentados ahí, están escuchando o viendo esta programación? a través de su teléfono, de su computadora o de su radio en el carro o, o en el radio de su casa. Mire cómo el Señor te está diciendo. Bájate, corre, porque es necesario que yo pose en tu casa. Mire la bendición más grande que tuvo este hombre. Dios lo recompensó porque se fue a su casa con él. Ahora saqueo ya no era aquel hombre impío, aquel hombre que hablaba mal, aquel hombre que hacía las cosas totalmente diferentes. A él Dios lo transformó al llamarlo y ese llamado le está dando el Señor a usted querido amigo, amiga que me está escuchando, ven que quiero transformar, quiero que me lleves a tu casa, haz el ejemplo, ábrale tu corazón, llévatelo para tu casa, que jamás y nunca te vas a arrepentir. El versículo 6 y 7. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba diciendo, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor. Daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si esta fe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. ¿Se da cuenta usted que vino, vino cuando Jesús le da la orden a Saqueo que baje? Saqueo no le dijo, Señor, yo no tengo ganas, aquí estoy bien cómodo sentado, ¿verdad? Que no le dijo así. Él dice, entonces se apresuró y descendió. Y le recibió con gozo. Mire, el llamado de Jesús, usted tiene que suceder algo dentro de usted, le va a causar gozo. Ahí se puede dejar, ahí puede entender usted que es Jesús mismo el que le habla. Y al ver esto, dice todos los que murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse, dice, con un hombre pecador. A usted no le importe la, lo que... Los comentarios de los otros que digan que son espirituales cuando son más carnales que un mismo cabro en el desierto. No se deje escuchar usted de esas personas. Usted escuche la voz de Dios que le dice, sígueme, porque tengo algo grande y maravilloso para usted en esta mañana, en esta preciosa tarde. Y Saqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes haré daré a los pobres en algo que he defraudado a alguno si lo res, se lo restu, se lo voy a restituir cuatro veces mire cuando usted recibe al Jesús y es lleno al instante del Espíritu Santo el Espíritu Santo le va a indicar a usted qué cantidad de dinero le tiene que dar en las manos al ministerio del Señor. Nadie se lo tiene que manipular ni pedírselo. Es el poder del Espíritu Santo a través de esta palabra que usted va a poderle darle al Señor con gozo. Amén. No porque alguien se lo pida. No, entienda usted este punto de vista, que cuando usted lleno porque ha recibido una verdadera palabra de Dios, usted a usted nadie le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. No. Usted se va a meter la mano al bolsillo y va a sentir la obligación de dar al ministerio uh -huh. o a la iglesia para que siga predicando la palabra de Dios y más gente pueda venir a los pies de Cristo a entregarle su vida. Amén. Qué palabra poderosa esta confesión que hizo Saqueo. Que si usted se da cuenta, él todavía no había hecho esa, esa confesión de fe que nosotros hemos hecho para recibir al Señor. Únicamente él fue un hombre que le creyó al llamado de Dios y que le abrió el corazón instantáneamente para que el Señor entrara. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham. ¿Se da cuenta usted que Jesús no lo menesproció, no le hizo desprecio de cómo se miraría, ni tampoco lo criticó porque era un cobrador de impuestos y se había puesto mal? A lo mejor le había cobrado a alguien más de lo debido, pero Jesús le dijo... Hoy ha venido la salvación a esta casa en esta preciosa tarde. Te dice Jesús que la salvación ha llegado a tu casa. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Yo sé que tú me estás escuchando en esta tarde. Querido amigo que está sentado ahí, yo sé que esta palabra ha hecho estragos en tu vida. Esta palabra te ha transformado de pieza a cabeza. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y repite esta, esta pequeña oración que te voy a hacer. Padre Señor Jesús, en esta mañana yo te confieso que soy un pecador. He pecado de muchas maneras en contra de ti. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que jamás y nunca se borre. Y hazme un vaso nuevo en tus manos. Quiero servirte, Señor. Si usted ha hecho esta confesión, quiero dejarle saber a usted que usted ha pasado de muerte a vida. O si usted era una persona que... Antes era cristiano y se salió porque lo ofendieron en la iglesia. Ahora usted es una nueva criatura. Y de hoy en adelante usted va a ser edificado con esta palabra que Dios le envía a usted a través de estas ondas radiales. Cada domingo de 12 a 1 de la tarde en su programación. Jesucristo es la esperanza del mundo. Que Dios me los bendiga y los guarde. Y que resplandezca sobre ustedes esta luz de Cristo. Y ustedes también puedan brillar el día de hoy. De la misma manera que Jesucristo les brilló. Muy buenas tardes. Nuestro tiempo ha concluido. Nos vemos la próxima semana en este canal y a la misma hora. WCGO 1590 AM. Su emisora favorita. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo desde las 12 del día y hasta la 1 de la tarde en una edición más de su programa Jesucristo, Jesucristo la esperanza del mundo. Hasta pronto. Escuchas, amigo mío, amigo del alma. Tú que te empeñas en vivir la vida solo por vivirla. Yo te comprendo, comprendo tus luchas. Tu sufrimiento. Lo que estás... Asimismo. Tome su cruz. WCGO 1598.